¿Qué tal, ardilleros? Soy Eva y aquí me encuentro en Deep Elam a punto de conocer un diseñador único, Mario Gallegos. Acompáñenme a conocer un poquito más de él. ¿Qué tal, ardilleros? Aquí me encuentro con Mario Gallegos. Él es un diseñador que se encuentra aquí en Deep Elam. Bueno, Mario, ¿nos puedes contar un poquito más de qué tipos de diseños haces? Claro que sí. Bueno, he estado diseñando desde el 2007 bajo el nombre de Mario Alberto. Y típicamente viene siendo vistamientos de vestidos de noche y de gala. Y en el año 2016, hace 2 años anterior, abrí una línea que se llama La New Onda, que es inspirada por la cultura que viene de mis raíces, que es chicanas. Qué chistoso, mi papá también se llama Mario Alberto. Oh, sí. Pero, no, sí, he visto unas fotos de sus diseños y un poquito de todo lo que hace, y todo está súper diferente. ¿Y cómo puede, o cómo los diseños se le vienen a la mente? Bueno, dependiendo de qué es lo que quiero hacer la colección ese año. Cada año enseño una colección que se llama Capsule Collections, y en esas viene siendo... demuestro mis cortes, mi arte, costura con un tema. Y el año anterior fue el tema fue de la zoot suits, o los zoots como resorte, y las pachucas y pachucos, y tomo esa inspiración y dibujo varios diseños, y de ahí sigo con una colección. So, siempre ando buscando inspiración en todo tipo de material. Entonces, todos los años va cambiando. Claro, okay. Cada año. Súper bien. ¿Y cómo piensas que estos diseños se te vienen a la mente? Bueno, como te digo, es viendo muchos diferentes tipos de media, desde libros, películas. Para este año que viene, pero se está enseñando este año, la colección está inspirada de las Babettes de la Ciudad de México. Una de las más famosas es como Lin May o la Tongolele y varias otras famosas señoras de bellas de noche. La colección está inspirada de los cabarets de México, y era un documentario que se llama Bellas de Noche, estoy buscando inspiración de cosas así. Tipo artísticas y así. Sí, sí, sí. Claro, ok, claro. Súper bien. Así que, o sea, teniendo de que su nombre ya en muchos Fashion Weeks, ¿cómo se siente que ya tiene esa oportunidad de hacer todo eso? Me siento bien, pero no completo. Se me hace que todavía me falta mucho para aprender en ese sentido. Y cada acto que hago con el diseño es un poquito mejor para... No sé si se oye bien, pero para el futuro. De todo. De todo. ¿Y cómo se siente poder ser hispano, chicano, latino en esta carrera? O sea, representando una comunidad tan poderosa. O sea, ¿cómo se siente tener ese, o sea, orgullo y así? Sí. Pues de orgullo tengo mucho de mi cultura latina, hispana, chicana, de todo. De todo. De todo, mexicana, americana. Es un orgullo, y gracias a Dios puedo recibir inspiración de eso. De mucha la inspiración de los vistamientos viene de eso. ¿Y cómo se siente poder ser hispano en esta carrera? O sea, ¿siente que está influenciando a otros hispanos poder seguir de que sus pasos? Se me hace que sí. Si yo no puedo abrir la puerta para mí mismo grande, yo sé que él estoy abriendo las puertas para otras personas, uh-huh. Y es lo importante. Sí, siendo hispano en esta carrera no es tan común, pero sí es un poquito común porque vemos de que diseñadores como Oscar de la Renta y así. Uh-huh. ¿Usted piensa que en un futuro puede llegar a ese nivel? Oh, claro. Que, I mean, ¿yo mismo? Sí. Ah, sí. Bueno, sí, ojalá. 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 llegue a ese punto, pero ahorita estoy bien y... depende de cómo Dios me quiere llevar, y si se me toca ser famoso como Cristóbal Balenciaga, claro que sí. Pues esperemos que sí, vamos a tratar de llegar a ese punto. Pues muchas gracias, Mario, por claro que sí. Sus consejos, por todos los sus historias, de sus diseños, y si quieren un poquito más de él, no se les olvide seguir en sus redes sociales o venir a visitarlo aquí en Deep Elam.
Si quieren venir a tomar clases de costura o de diseño, asegúrense de visitar a Mario Gallegos aquí en Deep Ellum en su tienda Petit Atelier. Pero si quieren ver un poquito de sus diseños, asegúrense de seguirlos en su Instagram, Mario Alberto Designs o Petit Atelier Dallas. Bueno chicos, los veo pronto. Hasta luego.